うん。<music> Andan. Me iba a ir y justo cuando abrí el juego para irme ahí apareció la notificación <coughs> oficial de Niantic de un nuevo evento que empieza mañana 22 de 03 a la 1 que vendría a ser a las 6 aproximadamente hora argentina y se extiende hasta el 2 de abril a las 6. Es un evento en el cual eh, si eclosionás huevos de 2 kilómetros, que van a aparecer más a menudo, podés llegar a obtener RALS y VINE Eso es lo que ellos dicen dentro de la información. También dicen que vas a obtener mayor cantidad de caramelos y dobles polvos por eclosionar los huevos. Y obviamente van a alargar para esto unos packs, como siempre, en la tienda. Eh, supongo que con las incubadoras especiales para acortar el camino y todo eso. Así que esto es eh, el evento que han anunciado y que estamos muy contentos de que ocurra. Y acá les dejo también una guía, una breve guía, para el evento que lamentablemente en Buenos Aires está anunciado lluvia y me estuve fijando en la Plata y en Pilar, donde yo juego habitualmente también, que es el Community Day, que dicho sea paso, yo publiqué en la página de Pokémon GO Argentina, donde ustedes saben que soy moderador, equivocadamente puse 20, sábado 25 de eh, marzo. Y me puse a pensar a ver qué es lo que había ocurrido, por qué incurrí en el error. Y acá está el error. Los primeros dos Community Days fueron sábados, el de Pikachu y el de Ratini fueron sábados. Atento con esto porque en una de esas nos dormimos como me dormí yo. Bueno, yo tengo Alzheimer y tengo 60 años, ustedes que son más jóvenes les, les recomiendo tomarse la pastillita y despertarse temprano el domingo porque si salen de joda el sábado van a tener una resaca porque también eh, el domingo 25 eh, se modificó el horario. Es más temprano. Esto quizás tenga que ver también con el tema de que ya estamos entrando en otoño, así que es de 3 a 6. El otro era de 4 a 7. Tenemos 3 horas y lo que está confirmado es que cualquier Bulbasur que uno evolucione durante el evento va a tener un ataque muy bueno, que es el ataque feroz, planta feroz, que tiene doble barra de 100, o sea que es un muy buen ataque. Y eh, más adelante seguramente los otros como Chicorita y, y Bellsprout también puedan eh, aprender este tipo de ataque. Los iniciales son más difíciles y más duros para agarrar, por lo menos a mí me ha resultado, como el Charmander, el Bulbasur o el Chicorita. Por lo cual la recomendación que yo les doy para este evento son varias. Una eh, Puerto Madero Habitualmente es un bioma para Ratini, Magikarp y otro tipo de, eh, de, de bichos, de Pokémones que tienen que ver con el agua. Y estos eventos de Community Day están supuestamente eh, pensados para que la gente que no juega en lugares donde habitualmente sale este tipo de bichos pueda obtenerlo. Entonces, justamente creo que para este evento... Sería un buen momento de ir buscar biomas de agua. Puerto Madero sería uno. Yo no recomendaría ir, por ejemplo, a Parque Centenario, que es donde a mí me gusta ir, o al Botánico. Pero bueno, estas son cosas que son opiniones personales. De todas maneras, van a salir bulbasura a todos, en todos lados. Se necesitan 125 caramelos para evolucionarlo en un Venasaur. Eh, les doy también una pequeña información, igual hay tablas sobre eso. ¿no? Para el nivel 30 para arriba, un bulbo azul de 911 es de 100%. Esto es importante por si no tienen un bulbo azul y van a agarrar un bulbo azul shiny, que probablemente salga porque ocurrió con Pikachu y con Retini. Para no andar verificando porque después se les acaba el, 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 el evento, por tres horas es muy corto el evento, y entonces es bueno saber cuál es el que eventualmente es 100% por si agarran uno y para poder evolucionarlo. Así que bueno, el ataque especial que va, va a tener es eh, planta feroz, son doble barra de 100, es muy importante. Y para el evento eh, distinto como el de Dratini. Este eh, duplica el, eh, la experiencia. Entonces, eh, triplica experiencia, perdón. Si uno agarra un, un Pokémon que te tira 300 XP, por 6, con huevo a la suerte, sería 1800. Es bueno para farmear y para subir rápidamente de nivel. Entonces creo que hay que usar huevo a la suerte. En este caso el, el trozo de estrella no sirve porque no hay evento de doble polvo, salvo que eclosionen los huevos. Y eh, también usar eh, el incienso y los cebos que van a durar tres horas. ¿El incienso por qué? Mi experiencia me indicó que cuando uso el incienso durante el evento de Dratini, tuve mayor cantidad de Ratini Shiny, por ahí es una boludez la que digo, no porque por ejemplo los Lugia Shiny que agarré, uno lo agarré muy temprano a la mañana y los otros a última hora, pero seguramente hay gente que lo debe haber agarrado también al mediodía. Así que bueno, esto es rápidamente que hay un nuevo evento, entonces lo repito, del 22 de marzo al el 2 de, de abril, o sea, a partir de mañana, a partir de la Argentina, a partir de las 6, 5 o 6 de la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde del 2 de abril, con una eh, mayor posibilidad de, de agarrar huevos de 2 kilómetros, eclosionarlos rápidamente y eh, los, pueden aparecer en huevos de 2 kilómetros cosas que habitualmente salen en huevos de 10, como RALS y Vinaut, eh, más chances de Vinaut. BINOUT creo que salía en 5. Entonces te va a tirar caramelos adicionales que tampoco indica cuántos y eh, dobles polvos estelares si los eclosionás durante este periodo. Y también van a aparecer a partir de mañana packs especiales en la tienda para comprar. Así que ahí tienen la guía para el Community Day que eh, es lamentablemente anunciado con lluvia y para este evento que dura hasta el 2 de abril. Mucha suerte. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, pongan like y no se olviden poner campanita y recomendarme a sus amigos. Así podemos crecer y tener una mejor comunidad en todo esto que voy haciendo.